buenas noches. Iniciamos dentro de unos minutos. Solamente soluciono un problemita por acá y arrancamos. Te esperamos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Disculpe, quiero hacer una consulta. Tal vez alguien me puede ayudar. Hola, Francisco Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, compañero. Una consulta. Fíjese que estoy llenando el formulario para inscribirse nuevamente en el segundo módulo de marketing. Sí, sí. Pero yo creo que la opción que nos se va a inscribir esta ocasión es Inbound Marketing, ¿verdad? Sí, exacto, sí, ese es Inbound. Yo no lo he llenado aún, pero sí ya me percaté. Yo creo que en el WhatsApp creo que mandaron ahí que ese era el otro, sí. Sí, correcto. Así tenía esa duda entonces. Muchas gracias, compañero. Gracias. Bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estuvo su día ahora? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Tuvieron tiempo alguno de ustedes para ver las películas o para ver las emociones que puso? Sí, de hecho, pareció bastante interesante el fundador.
También jobs, bastante interesante. Ah. Ya la, lo que es la, la historia de la guerra, sí, me parece un poquito como que pasamos a la época antigua. Oh. Yo jobs, realmente yo no he tenido la oportunidad, pero Jobs creo que la vi hace, hace un par de meses y me parece genial también, está bastante buena. Las otras películas o las otras buenas noches. Todo eso, ¿de qué tratan? Si alguien comenta, buenas noches. ¿Cómo hola, son? Buenas noches. Hola. No, yo ninguna pude ver. Ah, ¿en serio? No, nada. Súper ocupado. Igual yo. Un fin de semana. Lo que hemos visto. Solo que ¿perdón? Más he visto unos pedazos ahí, pero nada más así como pedacitos de películas de la, más que todo lo de la esta cosa de McDonald's y de Apple. Steve okay, Jobs. Okay. De ahí la otra. Sí, sí. Muy bien, compañeros, solo comentarles algo. Fíjense que yo estoy bastante interesado con el tema de las marcas y pues me parece bastante interesante ver y formular cada uno los propios logos. Yo me he fijado que la mayoría de ustedes tienen ya emprendimientos y que bueno, pues, y sería bueno de que alguno nos contara un poco la experiencia de cómo han hecho con el tema de las marcas. A mí me, yo no sé si ustedes me escucharon, pero yo la otra vez decía de que si cuando se hace un logo puede estarse cambiando constantemente o se pueden estar haciendo pruebas. No sé si alguno ha tenido la experiencia y que nos podría comentar algo, compañeros. Hola, Daniel. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela. Desde mi experiencia, yo he trabajado, bueno, trabajo con emprendedores y con marcas, unos que ya traen su logo y solo me comparten a mí ya más que todo montado solo para que yo maneje, y otros que han empezado desde cero, vea. Yo creo que una parte fundamental de eso es como de qué es tu emprendimiento, uno, vea, digamos que si fuera en ese caso suyo como de agronomía, podía elegir colores como verdes, cafés, y como degradaciones así, vea, como es su personalidad, por ejemplo, algo que lo defina, si va a ser de semillas, por ejemplo, que tenga algo de semillas, podría ser, pero básicamente es como adaptar tu marca, tu emprendimiento. Yo primero lo baso así como en paleta de colores, que es algo que me define a mí, vea. Y ya de ahí, por ejemplo, si usted lo va a hacer a alguien, por ejemplo, si usted contrata a alguien que se lo haga como más profesional, decirle, vea, o reunirse con él, vaya, mira, mi emprendimiento va a ser un agroservicio, por ejemplo. Vamos a vender esto, esto, va a ir dirigido a mayoristas, me gustaría en estos colores y esto y esto. Para que él más o menos agarre como las ideas, vea, de lo que usted quiere. De, en mi experiencia, si es hacer algo bien elaborado, pues sería chivo que fuera algo como más profesional, vea. Hay a veces freelance o diseñadores que cobran no tan caro y son muy buenos. Le hacen básicamente lo que usted quiere, vea. Ok, muchísimas gracias. Y tenerlo entonces así como un tiempo, vea, que la gente se identifique. No estarlo cambiando, bueno, yo soy de ese pensar, no sé si alguien más difiere, vea, de estarlo cambiando porque, o sea, ya se enamoran, pues, de su marco, ya lo reconocen, ya saben a dónde van, y yo siento que estarlo como cambiando tan seguido, pues, no sé qué tan conveniente, pues, sea, vea. Sería, ok. Ok, gracias, le agradezco aquí, tomé ya nota. Bueno, sí, eso es lo que yo hago con lo que me toca hacerlo, pues si yo me reúno, me digo, mire qué le gusta,
qué colores o de qué se trata. Y así, ella más que todo, la chica con la que trabajo es bien, como bien simple, vean, no están así, tan escandalosos en cuestión de gustos. Esa es una de las ventajas. Pero sí, hay gente que es así como bien exclusiva y le gustan las cosas bien, bien detalladas, ahí sí. Bien al detalle, ajá. Ajá, ajá, bien al detalle, sí es bueno contratar. Okay. Sí, no, fíjense que eso de los logos, sí es cierto, como dice la compañera ahí, la compañera que, sí, tal vez cambios, pero cambios que vayan haciendo el logo como... Hay una palabra que utilizan... Evolucionándose, ¿no? Ajá, como... no, minimalista. Sí, ajá, como evolucionándose. Ajá. Algo que se vea un poco más... no tan... Más elaborado. Ajá, pero la palabra quizás que cuando uno tiene muchas cosas, pierde como... Ey, ¿qué es esto? O sea, sí sabemos de qué, pero ya para cuando uno quiere imprimirlo... Esa es la cuestión. Esa es otra de las cosas. Es cierto, es cierto. Voy a compartir un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo decir? Cuéntame. Espérenme. Solo voy a... Les voy a compartir algo acá. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, se ve. Ah, va. Vaya. Aquí ven esto. ¿Sí la ven? Esta es mi página. Bueno, una de mis páginas. Tiene varios contenidos, ¿verdad? Pero así era mi logo antes. El de la carretera. Ajá, era así, y las letras muy como... Muy pegaditas. Apegaditas y de ese estilo, ¿no? Como que ya cuando uno quiere imprimir algo en pequeño, y si quería imprimir tarjetas pequeñas, es donde se me arruinaba. Digamos, por ejemplo, esas letras pequeñas no se veían, Cecil. Esas letras de abajo... Sí, aquí está ahora el que es actual, ¿verdad? ¡Wow! Qué bueno. Un poco más. Sí, el que bueno le quedó. No sé si notan ahí que... Bueno, yo siempre pregunto qué ven ahí, porque... Yo la carretilla, o como computadora. Exacto. Es una carretilla, según forma de una pantalla plana. Genial. Parece más una combinación entre una carretilla y una portátil. Qué pelazo. Ese celular tiene 10 ahora. Entonces, lo que he tratado de hacer en mi experiencia, ¿verdad? Es como ir así haciendo las cosas un poco más detalladas y que la gente las comprenda y que al verlo, pues, pueda leer. Al imprimirlo se lee, pues. O sea, es en pequeño, yo lo leo de lejos. Sí, y hay otras cosillas por ahí, ¿verdad? Que vamos haciendo poco a poco, ¿verdad? Este es otro logo. Yo sé que no tiene mucho así diseño, pero semeja a las cosas de las estas de... ¿Cómo se llama? De esos servicios, vaya. Sí, ajá, sí. Ajá. Entonces, son los perfiles, porque aquí hay unos perfiles. Algunos son redondos, va, pero así poco a poco hemos ido haciendo, ¿verdad? Este es otro. ¿Y usted vende juegos en línea? De hecho, de todo tipo de cosas, de juegos. Como negocio, Cecil, ya. Vamos a salir. Cecil, una pregunta. ¿Y el negocio? ¿Mario para Play 4? Sí, códigos, de todo. Pero, en fin, como les decía, eso me ha dado un poco de relevancia, ¿verdad? Pero quiero hacer lo que dijo el profesor, ponerlo inscrito ya, porque poco a poco, si va creciendo la cosa, va siendo diferente. De hecho, Cecil, una de las como formas, o no sé, una de las ¿qué? De lo que se pudo apreciar en las películas que dejó el profe Miguel, es eso, de que, por ejemplo, McDonald's, viene otro que sale ahí más vivo y le quita la franquicia. Entonces aplica lo que dice el profe, por muy pequeño que sea, tenés que registrar tu marca para que no vaya a venir otro más vivo y te vaya a ganar la idea. Sí, sí. Hey, compañero, ¿ustedes han visto la película del Príncipe en Nueva York? ¿Con quién es? Que se cambia, parece. ¿Cuál de todas? No, el Príncipe en Nueva York. Ah, no, solo es una, creo.
De que ahí está el suegro del protagonista que tiene una venta de hamburguesas y se llama McDowell's. Entonces es como que le copia lo de los arcos de dorados. Y dice algo ahí, McDonald's tiene arcos dorados, pero los míos son de oro, algo así dice. Entonces, como que había una competencia algo ahí con eso. No, eso nunca lo hemos visto. Bueno, yo no. Bueno, ya hay tarea. Sí, cabal. ¿Cómo no? Yo sí, me parece que ya se encuentra vi. En la plataforma sí. Con N. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. Ya apareció el mero mero. Bienvenido, profe. Bienvenido. Buenas noches. Estábamos teniendo problemas por ahí con cámara y un montón de cosas, pero aquí estamos ya. Y ya, hago la aclaración. Les he estado escuchando todo lo que hayan estado interactuando. Buenísimo. Y hasta me dieron ganas de decir, pues, continúen la clase y yo solamente les escucharé. Cecil nos va a dar ahí las clases de él. No, yo estoy sí. aprendiendo todavía. Sigo no, aprendiendo. Pero muy bueno, Cecil. Me gustó algo que vi, más bien, bueno, vi yo, escuché, que estaban con todo, con la tarea de entretenimiento, aunque algunos nos quedaron mal, no las vieron. Sí. Qué barbaridad. La verdad, yo tuve un fin de semana bastante apretado. Nah, excelente, no tenga pena. Bien, fíjese que hoy arrancamos con algo que en el plus que dije que les iba a dar, no lo mencioné el día jueves, y es el cross-selling y el upselling, pero yo sé que usted ya lo leyó. Son las últimas dos láminas que tiene la presentación que les envié. Las disculpas que no la enviara en otro formato, solamente la envié en PowerPoint. Pero la idea de enviárselas acá es que ustedes puedan, obviamente, modificarla y tenerla, ¿verdad? Presente por ahí. Bien, ya de manera oficial, buenas noches. Upselling. Por otro lado, el upselling o venta incrementada es aquel tipo de venta que, dado el interés del cliente por comprar un determinado producto o servicio, se le propone ese mismo tipo de productos o servicios con prestaciones superiores, las cuales compensan la diferencia mayor de precio con respecto a la primera elección. Por ejemplo, en el caso de Cecil, que nos estaba compartiendo por ahí en pantalla, y nos decía, yo tengo estos y estos productos. Acá viene el detalle. Por ejemplo, Cecil, por lo que yo comprendo, usted vende tecnología. Sí. Específicamente también computadoras. Si alguien quiere, sí. Ok. Ejemplo de esto, me voy a ir en esta línea. Tenemos las computadoras que hace tiempo salieron, hoy todavía hay algunas, pero dependerá. Están las computadoras Celeron, están las computadoras Pentium, están las computadoras Dual Core, están las computadoras Core 2 Duo y están las computadoras Core i. Si usted observa, he iniciado de menor a mayor. En este caso, por ejemplo, el upselling, ¿qué sería? Mire, yo le tengo la computadora Celeron, pero por $50 más usted se lleva la Pentium. Y la Pentium tiene el doble de capacidad. Pero por $25 más usted se lleva la Core 2 Duo. Y la Core 2 Duo tiene casi el triple de velocidad. Pero $25 más a todo lo que ya hemos hablado, es decir, por $100 más, usted se lleva una Core i5 y 7, por decir algo. Tecnológicamente, los que están familiarizados con esto, ya llegamos a la conclusión donde dijimos, vale la pena $100 más, pero yo tengo un mejor equipo. Prueba de ello es el upselling, donde estamos ofreciéndole algo al cliente con un precio mayor, pero que también vale la pena y le estamos diciendo, usted puede ahorrarse un poquito más y tener un mejor equipo. Ana Maribel. Profe, entonces el upselling aplica como el agregándole el valor al producto. Agregándole el valor según cualidades, capacidades. Ajá, y capacidades. Sí, el upselling es buenísimo en esto. Hay algo que se conoce como el cierre de doble alternativa. El cierre de doble alternativa es esta opción donde yo le estoy diciendo, vaya, por ejemplo, yo le tengo el producto A, pero si usted quiere le doy el producto B, pero con el producto B, ya voy a Marcela, con el producto B usted va a pagar $25, $50 más,
pero la ventaja es, por ejemplo, por poner este caso, ¿verdad? Si este producto A, por ejemplo, le dura 8 horas la carga, el producto B paga $5 más, pero le dura 10 horas la carga, el producto C paga $15 más, pero le dura 24 horas la carga, por ejemplo. Ese es el upselling. El mismo producto, pero con mejor capacidad, con mejor calidad. Ana Marcela. Gracias. Yo hace como unos 7 años trabajé en Claro. Y ellos, de hecho, así lo llamaban, los upselling y los cross-selling a los planes que ellos ya tenían, aumentarles la velocidad de internet por $5, por ejemplo, sin que renovaras el contrato. O sea, nosotros hacíamos las llamadas y ofrecíamos, mire, por $5 va a tener 10 megas, pero su contrato no se le modifica, sigue con el mismo plan, ya el próximo mes le va a llegar el incremento de $5. Y se le daban más llamadas, por ejemplo, más internet, y no se le tocaba el plazo de vencimiento. Excelente, gracias. Gustavo. Hola, buenas noches. Yo estuve un tiempo en este campo de las ventas. Anduve vendiendo uno que dicen que es uno de los de las ventas más difíciles, vender libros. Ahí de referencia al Marvel, la compañía en la que trabajaba. Y sin saberlo, hacíamos en las ofertas este tipo de marketing, que ofrecíamos un libro, pero por X cantidad, pero por 5 o 10 colones todavía en aquellos tiempos, le dábamos diccionarios o le íbamos incrementando a llegar a la venta mayor, que era una enciclopedia. Y por tanto, ofrecíamos la enciclopedia, pero por este precio le entregamos todo lo que ya le ofrecí aparte de... Fui beneficiado o víctima, cualquiera de las dos opciones, como lo vea. Pero no fui yo. No, gracias, Gustavo. No, pero son buenos materiales. Todavía los tengo, Daniel. Todavía los tengo. Tengo una enciclopedia. Creo que muchos tenemos de eso, Gustavo. Muy bien. Tal vez otro de los ejemplos, no sé, profe, si usted me dice, es con el tema de los seguros para los vehículos también. Ese yo me he fijado de que le dicen, mire, si usted es el mismo seguro, pero si usted da o le ofrecemos más coberturas a terceros, le llaman si con un costo adicional, grúa y todo eso, y le van aumentando más también. Ese, no sé si ese será un ejemplo, profe. Sí, es en la misma línea del upselling. Gracias, Daniel. Cecil. Cecil. Oh, sí, tenía apagado. Así que no sé si entra también esto. De eso lo estaba haciendo hace poco, de hecho, ¿verdad? Como estas clases nos han como abierto un poco más la visión, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita estaba haciendo unos productos que le he puesto, que compro un producto, pero se le instalan otros productos más, ¿verdad? Free, o sea, son programas que son gratis, ¿verdad? Pero se le instala, por ejemplo, tal programa o tal sistema, y además de eso, se le instala 7 programas, 5 programas más. Entre ellos está uno que solo tiene 14 días de prueba, que de ahí se puede, pues, ¿cómo se llama? Vender eso, si el cliente lo desea, ¿verdad? Si no, solo tiene la prueba, ¿verdad? La versión. Pero ya voy como viendo eso, ¿verdad? Que me compren la prueba y les dejo como, no sé si puedo compartir pantalla, pero no sé, se puede. Déjeme un segundito. Ahora sí. Vaya, espérame. 3, 2, cámara. Vaya, no es pantalla, es cámara, pero creo que... Bueno, sí. Yo le pongo, por ejemplo, este producto, digamos, servicio. Yo le doy este producto, pero le doy estos como gratis. Entre ellos está este de acá. Y entonces ese vengo yo y se lo vendo si él ya lo quiere, ¿verdad? Licencia por un año.
y le doy aquí este, un QR donde él se va a dirigir a la página que vea cuánto vale y ahí va a comprobar. Más o menos así. Sería excelente. Como eso de lo que dice. Así es, exactamente así como lo está planteando es Cecil, el upselling. Aunque ahí ya hay una combinación porque es un programa diferente al que ya tiene. En este caso, por ejemplo, si fuera Windows Pro o si fuera Windows Ultimate, ahí sí, si se mantiene la misma línea de Windows, es upselling. En el caso, como es otro programa, es cross-selling. Ya lo vamos a ver, pero está bien. Sí. Sí, sí. Juan Carlos. Gracias. Hola, buenas noches. Dentro del upselling también entra el servicio de los cementerios privados. De repente uno dice, un ejemplo, a mí me vendieron un servicio de cremación y de repente le dicen, va, mire, por tanto, a usted le queda una urna y donde va a estar la urna a perpetuidad en nuestro campo. Por tanto, más a usted, o sea, no solamente la cobertura suya, sino que también la de un familiar. Por tanto, más le incluye el traslado de donde sea, donde usted caiga en todo este país. Por tanto, más, o sea, incluye también que el servicio de velación y todo lo demás, y se le presta todo para que lo velen y después para que lo vayan a cremación. O sea, ¿entra dentro de ese mismo marco? Entra. Entra, exactamente, porque no hay algo adicional. Adicional me refiero fuera de lo que hace ya el rubro de la empresa y de los servicios que ellos están ofreciendo. Todavía no entra en cross-selling porque es bajo su contrato, por tanto más. Diferente es, por ejemplo, si usted da tanto más, ya no va a estar en el cementerio los tres pollitos, sino que va a estar en el cementerio los tres aguacatitos. Ok. Ahí ya es cross-selling. Ana Maribel y después Francisco. Profe, yo tengo como una duda. Vaya, si estamos haciendo un upselling, por ejemplo, pero el cliente está viendo antes 50 y hoy 45, ¿qué tan factible es para que el cliente vaya valorando qué tanto me estoy ahorrando en la oferta que me están dando, por ejemplo? Lo recomendable es, cuando estamos jugando con el antes y el ahora, ahí no es conveniente utilizar upselling. Ahí no. Sino que es tal cual, venta incrementada. Porque si yo le digo antes y ahora, yo entiendo que es una manipulación de información, una manipulación de economía, de datos, como le queramos llamar, y automáticamente yo digo, y entro a mi cerebro. ¿Cuál era el cerebro? Recuérdenme. Es el tercero que vimos. Cerebro. Yo le digo el racional. El racional. El córtex. El córtex. Racional o córtex, ¿verdad? Córtex. Ahí ya entro yo al cerebro córtex y digo, aquí lo que me quieren es estafar, así es que no conviene. Es tal cual, en aumento, Ana Maribel, aumento. Tengo este producto, le doy mejor en aumento. Francisco. Gracias, profe, una consulta. Con respecto al upselling, ¿entran productos y servicios de manera general o hay alguna área donde no se puede aplicar esto? Igual, siempre para productos y servicios. Esto es universal. Ejemplo, un servicio. Yo le ofrezco la reparación, mantenimiento y reparación de computadora. Ejemplo, es un servicio. El mantenimiento, yo se lo estoy dando, mantenimiento básico por $10. Bueno, yo espero que nadie cobre 10, ¿verdad? Lo menos que cobra son 20, pero igual. Mantenimiento básico por $20. ¿Sí? Que es el básico solamente, limpiamos, sacudimos, lo escupimos, le soplamos el polvo y ya. Por $20. Ok. Pero si usted me da $25, yo le doy un mantenimiento con químicos. Con químicos significa que ya estoy utilizando
el contact cleaner, ya estoy utilizando un desktop cleaner, ya estoy utilizando aire comprimido y no saliva, con $5 más. Si usted quiere que, o por decir algo, voy con el mismo servicio, lo único que hoy por $30. Todo lo antes mencionado y adicional le estoy poniendo vinil a todo su teclado, a todo su equipo, para que no se le impregne el polvo. No sé si me di a entender. Es el mismo servicio, lo único, bueno, no es el mismo. Es un servicio, pero en escala, ¿verdad? Creciente. Gracias. Sí. Bueno, Gustavo. Sí, bueno, no sé en qué categoría caería la experiencia que yo tuve con la compañía que mencionó la compañera hace un momento. Yo les llamé porque quería incrementar mi velocidad de internet, pero sí. Me dijeron, mira, me dijo el muchacho que atendió, te doy 15 megas de internet y te baja el precio $25. Y le pregunté, ¿y el cable? Todo lo demás te queda igual, me dice. La ventaja, me dice, es que vas a pagar menos y vas a incrementar tu velocidad de internet, porque de 5 me pasaron a 15 y me bajaron de precio, de cuota. ¿En qué categoría queda eso? No sé qué la empresa. Lo que pasaba anteriormente era que habían precios muy antiguos. Por ejemplo, habían clientes que habían agarrado paquetes hace años y ahora con la nueva renovación de paquetes y precios, resultaba que tenían menos cantidad de megas y mayor precio. Y al hacer la modificación de las velocidades, podías tener más navegación por el precio que ya pagabas. Entonces, ahí era donde nosotros podíamos jugar con eso. Mire, si usted agarra más navegación, le baja el precio. ¿Pero por qué? Porque su paquete había sido hace muchos años. Sí, eso pasaba anteriormente. Es ajuste de precio según oferta-demanda de mercado. Daniel, el cliente lo ve bonito. También es como que me aumentaron pagando lo mismo. O sea, queda como satisfecho el cliente. Exacto. Gracias. Daniel. Creo que le está fallando micrófono a Daniel. Bien, continúo en este momento. El cross-selling o venta cruzada. En este caso ya pusimos ejemplos por el caso de lo que nos compartía Cecil, que persigue incrementar la venta principal añadiendo un nuevo producto o servicio complementario que añade valor al primero y que sumados ambos proporcionan una adquisición más completa. Esto sería lo ideal, donde usted y yo estemos ofertando un mejor producto, un mejor servicio en combinación. Ejemplo, si usted quiere utilizar Windows, excelente, le damos Windows, pero adicional, nosotros le podemos dar los siguientes programas. Y aquí estamos haciendo el cross-selling. Hace años me dedicaba a lo que pone por ahí Cecil. Y tal cual, yo le decía a la gente, le instalo Windows. Pero si usted le agrega $10 más, le pongo el Office. Y con el Office le voy a poner el Adobe Reader, le voy a poner el WinRAR, la. Le pongo X cantidad de programas más. La gente decía, por $30 todo incluido. Excelente, lo pagaban, ¿verdad? Entonces ahí decíamos el upselling y el cross-selling. El upselling por el hecho de que aumentábamos en el mismo programa y le decía, y usted elige la versión de Windows que desee, y el cross-selling porque le poníamos todos los programas adicionales que se creyera conveniente según el cliente. Le estoy hablando cuando nació Windows Vista. Eso significa que eso fue ayer. Que yo hacía estas cosas, ¿verdad? Ayer cuando nació Windows Vista y que las máquinas apenas y aguantaban el Windows XP y por lo tanto le vendíamos hasta toda la forma del Windows Vista y todo el diseño del Vista para que apantallara que tenía el último sistema operativo a pesar de que tenía el XP. Herramientas digitales.
Esto ya tiene que ver con un marketing táctico. Fíjese bien. Vamos a ver cuatro elementos acá en el marketing táctico. Primero, todos en un momento de la historia hemos sido extraños. Todos hemos sido extraños para una marca. Ustedes eran extraños para inglés corporativo. Inglés corporativo para ustedes también era extraño. Y todos hemos sido extraños para una marca. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Es atraerlo. Aquí retomo la escuela de Hasta que la plata no se pare, y donde dice la doctora, el método AIDA. Lo primero, lograr la atención. ¿Sí? Logro que se dé esta atención. ¿A través de qué? A través de un blog, a través de una página web o lo que hemos llamado las landing page, a través de palabras claves, a través de medios sociales, etcétera. A través de cualquiera de estos elementos o más elementos, yo logro. Alguien nos está tentando por ahí. Solo recuerdo el eslogan que dice: yo no me olvido. Ah, qué mal. Está haciendo ahí la publicidad. Perdón, compañero, pero me lo acaba de regalar mi esposa ahorita. Excelente. Comparta, por favor. Bien. Entonces, a través de todo esto atraemos. ¿Se fijaron cómo me trajo, verdad? Como un simple... no le queremos hacer nada aún. Sí, como un simple ejemplo, ya aquella solitaria empezó a moverse, ¿verdad? Pero bien. Aquí viene el detalle donde nos empieza a atraer algo. ¿Qué nos atrajo? El logo. ¿Qué nos atrajo? Que conocimos la cajita. ¿Qué nos atrajo? Que nos recordamos del eslogan, etcétera. O sea, un mínimo ejemplo que acaba de salir por ahí sin querer del compañero Daniel y logró una atracción. Esto va a provocar una visita. Si en este momento tuviéramos cerca ese lugar que Daniel acaba de publicitar, yo creo que iríamos a este lugar a conseguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente nos está llevando al punto de visita. Ahora, esto se convierte, tal cual, valga la redundancia, en una conversión. Y la conversión en la visita se puede dar de la siguiente manera. Primero, a través de un formulario, donde le decimos al prospecto, llene por favor el siguiente formulario con sus datos y llena el formulario, ya sea en las redes sociales o si lo hemos llevado a nuestra landing page, desde nuestra landing page, utilizando GetResponse, utilizando Mailchimp, utilizando Constant Contact o utilizando cualquiera de las otras herramientas mencionadas o que usted ya investigó y lo llevamos a que llene el formulario. Y esto provoca que se dé una llamada de atención. Y la llamada de atención me va a llevar a que sean prospectos. Y estos prospectos ya más certeros para lograr un cierre. El cierre se va a dar a través de un correo electrónico. El cierre se va a dar a través... a través de un cierre de un correo electrónico, a través de la administración de las redes, a través de la integración del CMR, que es toda la comunicación que tengamos con los clientes por medio de las diferentes plataformas que estamos utilizando. Todo esto va a permitir que se logre un cierre, y este cierre es el que usted y yo necesitamos constantemente. ¿Por qué? Porque obvio dependemos de ello. Y esto nos permite una optimización, el workflow nos permite la optimización de todo el proceso. Por último, o penúltimo sería, tenemos ya clientes. Ya dejó de ser nuestro prospecto y pasó a ser nuestro cliente porque ya nos compró el primer producto, el primer servicio. Y aquí viene el detalle que es importante. ¿Cómo le deleitamos con este producto? Por ejemplo, acabo de decir, nosotros instalábamos toda la apariencia del Windows Vista al Windows XP y la gente emocionada porque tenía el Windows Vista en su computadora blanca. Bueno, las que eran blancas eran más amarillas que blancas. En su computadora amarilla, viejita,
pero estaban emocionados porque tenían el window vista, aunque solamente era la apariencia, y esto estaba provocando que se le deleitara. Si usted puede deleitar a través de eventos, sería ideal. Si usted puede hacer una feria donde esté allí presente y le diga, mire, toque el producto que nosotros le estamos vendiendo, vea el servicio que nosotros estamos ofreciendo, sería excelente. Esto nos permite, a través de eventos, a través de contenido inteligente, se ha puesto de moda la inteligencia artificial para trabajo. Así es que igual podemos ver cómo la utilizamos a nuestro favor, la inteligencia emocional, y a través del social inbox. El social inbox es aquel mensaje que está generándose constantemente para llegar a más clientes. Y en algunos casos, dependiendo de cómo vaya creciendo su emprendimiento o cómo se haya desarrollado, usted ya tiene promotores. Y estos promotores son los que están impulsando de mejor manera su producto, su servicio. Si usted me dice, Miguel, ¿en qué momento es adecuado contratar promotores? Desde ya. Pero no tengo cómo pagarle. Ah, ok. Hay un método que se conoce como un pago a través del trabajo realizado. ¿Alguien se recuerda o sabe cómo se llama? ¿Rita? Es un freelance. Algo así se pronuncia. Gracias, el freelance. Excelente, Rita. Libre, ajá. Eso lo utilizamos mucho en todo este rollo de Insaform, ¿verdad, Rita? El freelance. Donde le decimos a la gente, yo le pago según el trabajo que usted haga. Me dijo en una ocasión uno de mis jefes, Miguel, ¿cuánto querés ganar? Y yo, uy, eso no se pregunta. Y le dije, pues sí, uno siempre quiere ganar bastante. Y me dijo, mira, me dijo, sudala y vas a poder ganar. Y me dio una cifra que a mí me emocionó bastante cuando me dio la cifra. Y le dije, para ganar esa cifra, ¿cuánto necesito? Hacer tanto, me dijo. Ok, en menos de un mes yo ya tenía cumplida la meta y ya tenía la cifra que él me había dicho. Y le digo, ok, ¿y ahora qué? No, dale, seguí, me dijo. Yo te puse eso porque pensé que no lo ibas a alcanzar, me dijo. Hoy dale, metele y poné cuánto querés ganar mensualmente. Ahora, es un método que pudiéramos utilizar, hacer la contratación de freelance, donde le decimos, mire, si usted vende X producto, yo le doy X cantidad de porcentaje. Miguel, pero estoy perdiendo o estoy ganando. Ana Marcela. Gracias. ¿Cómo se llamaban todos estos pasos, profesor? Perdón. Es del marketing táctico y, bueno, se los voy a compartir. Ah, ok, okay. Solo sí. La anterior decía marketing. Marketing táctico. A marketing táctico. Sí, este, yo quería compartir una historia que vi en TikTok de un chico que hacía lives para vender zapatos y vendía un montón de cosas más. Y ayer me pareció que estaba buscando 10 personas más que se unan a su equipo a que vendan los productos de él y ellos ganan por comisión de lo que vendan. Pero él prácticamente ya no hace nada, sino que los que venden son los chicos que él contrata. No sé si así funciona. Se autorregula por sí mismo. Eso dijo un economista, ¿verdad? Entonces, yo le diría, si es así, al final él ya no termina haciendo nada, aunque termina haciendo todo. Por una razón. Porque el que está al frente del proyecto siempre va a estar esforzándose un poco más. Y por eso yo decía, se gana o se pierde. Yo le pongo un ejemplo. Me hacían la pregunta, ¿y usted qué vende? Y yo lo dije, hoy por hoy, esto. Pero aún, yo ya no gestiono mis capacitaciones, sino que hoy tengo gente que gestiona mis capacitaciones. Donde simplemente a mí me dicen, Miguel, ya tenemos agendado tal día, ya está de esta y de esta manera. Y se lo voy a mostrar, deme un segundito. Y me dicen esto.
No creo que se vea. Sí se ve, ¿verdad? Y hacen eso. Donde automáticamente ellos tienen mi calendario, ellos agendan todo y ellos hacen todo. ¿Dejé de ganar la comisión por todo ese trabajo? Sí. Pero ¿cuál es la ventaja? Que yo estoy ganando hoy por cada día que yo estoy trabajando. Y antes, por estar gestionando, yo no ganaba. Entonces, en ese sentido, conviene ceder una parte para ganar la otra parte. Por lo tanto, ejemplo, si a mí un programa me cuesta X cantidad, yo le doy X cantidad a la persona y automáticamente estamos en el juego de ganar, ganar. Eso sí, como recomendación, sepa a quién contrata porque es peligroso y le pasa lo de McDonald's. No sé si me di a entender. Hay que hacerlo realidad. Bien, continuamos entonces. Permítanme. Entonces, la pregunta obligada a todo esto, ¿qué es el inbound marketing? Inbound marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes. Por cierto, hago el comercial en este momento. Ya sabían que viene el curso de inbound marketing, ¿verdad? Y escuché algunos que ya se están inscribiendo. Le invito, inscríbase. Muy bueno el curso. Independientemente si su servidor se lo da, pues será un privilegio. Si alguien más se lo da, de igual manera, aprovéchelo al máximo. Porque aquí solamente le voy a dar una pincelada de qué es el inbound marketing. Inbound marketing se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante, agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Ya vamos a ver cuáles son estas etapas. De hecho, ya vimos. Con el inbound marketing, los clientes potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales, como son blogs, motores de búsqueda y redes sociales. Por ejemplo, si yo le digo en este momento, digite en el buscador inglés corporativo, automáticamente inglés corporativo le aparece en el primer elemento del motor de búsqueda. ¿Por qué aparece ahí? Porque obviamente ya ganó bastante derecho de piso, ya se publicitó bastante y por lo tanto estamos ya en una posición diferente a comparación de cualquier otro. A través de los blogs, a través de los motores de búsqueda, a través de las redes sociales que se ha estado dando. Entonces el inbound marketing se basa en atraer. ¿Cómo yo llego donde Daniel y le digo, Daniel, usted necesita inbound marketing? ¿Cómo yo llego donde Gustavo y le digo, Gustavo, usted necesita email marketing? ¿Cómo llego yo donde Ana Marcela y le digo, Ana Marcela, usted necesita continuar con todo el proceso de marketing digital? Lo voy a hacer a través de este elemento, donde yo estoy publicitando la información y los estoy llevando al proceso donde yo quiero. Primer elemento del recorrido, atraer. Nos centramos en atraer a quienes tienen más probabilidades de convertirse en oportunidades de venta y finalmente en clientes satisfechos. Por favor, busque que haya un match en esto. Un cliente satisfecho con su oportunidad de venta. En ocasiones, por el hecho de querer vender, le vendemos a cualquier persona. Miguel, ¿y no eso es lo que debemos hacer? ¿Venderles a todos? Sí. Pero véndale a personas que de verdad estén buscando su producto o servicio, porque de lo contrario quedarán insatisfechos. La satisfacción del cliente se logra cuando yo uno su necesidad con mi producto y hacen un match perfecto. De lo contrario, no voy a obtener buenos resultados. Obtuve una venta, pero no obtuve un cliente. Y yo necesito clientes. Yo necesito que el que me compró una, me compre dos, me compre tres, me compre 1,000,000 y si es posible, él me recomiende y me haga fama. Y se cumple el dicho de las abuelitas, crea fama y échate a dormir. Cecil.
Sí, les voy a contar una pequeña historia que más o menos tiene que ver con eso. Un día a mi padrastro se le cayó el celular. Un señor lo encontró. Entonces, el señor nos contactó y me dijo, mira, voy a estar en tal lugar, tal día, está bien. Y yo llego ese día. Y yo le dije, mire, yo doy estos servicios y le di mi número, ¿verdad? Chivo. Entonces, después el señor me llamó. Me dijo, vaya, mire, quiero que me haga un servicio de mantenimiento. Entonces, la cuestión está en que él me dio trabajo por eso y después siguió con su familia, ¿verdad? Me dio trabajo por su familia. Entonces, he estado ahí como, ¿cómo se dice? Creciendo, por decirlo así, ¿verdad? Porque una cosa que yo le dije, y vio mi, como, forma de ser, digámoslo así, ¿verdad? No, digamos, que le di un buen servicio, entonces él quedó satisfecho, ¿verdad? Excelente, es. Gracias. Y ahí viene lo otro marketing, ¿verdad? Que es el marketing boca a boca. Y esto nos permite ir creciendo un poquito más. Llegamos con un cliente a través de las redes, a través del marketing digital, y él nos va a ir recomendando. ¿Cómo hacerlo? Para llamar la atención de los clientes adecuados, debes ofrecer contenido relevante en el momento adecuado, es decir, cuando están buscando ese contenido. Cuando se está buscando el contenido, llegamos al cliente idóneo. Si el cliente no lo está buscando, automáticamente, por más que gastemos en publicidad, no lo lograremos. Ana Maribel. Profe, compartiendo también un poco de la experiencia donde yo estaba laborando anteriormente, teníamos un pequeño problema con las tallas plus, ¿verdad? Entonces, cierto cliente, pues yo le logré conseguir dos prendas, quedó encantado, ¿verdad? Y las próximas visitas yo estaba en otra posición, ¿verdad? Entonces hizo llamar al gerente para que me diera permiso de salirme de mi posición y para ir a ayudarle en la asesoría de venta, ¿verdad? Entonces, sí. Y le dijo al gerente, ¿dónde está el buzón de sugerencias? Le dijo, ¿por qué? Le dice, porque esta chica me ha atendido bien. Y como no teníamos, ¿verdad? Entonces lo publicó en las redes sociales. Y a criterio personal, pues yo me sentí satisfecha. Pues. Exacto, gracias por compartir. Porque obviamente se unió la necesidad de él con el servicio que usted ofreció y el producto. Hubieron las tres en el mismo tiempo y eso logra mayor eficiencia y eficacia. Publicación, en blogs, estrategia de contenido de redes sociales. Yo siempre voy a recomendar, no publique por publicar, publique consciente de lo que está haciendo. Si estamos publicando una oferta, publiquemos consciente. Cuando le digo consciente es, el diseño no esencialmente tiene que ser el mejor diseño, aunque si podemos, hagámoslo, pero publiquemos consciente de lo que yo estoy ofreciendo en este momento. En el mercado se necesita y estoy en un precio adecuado. Creo que lo dije también la última sesión, donde veía un TikTok que decía, no busques un precio barato. Yo no doy precio barato. Yo doy precio alto, pero por producto de calidad. Entonces, acá viene el detalle. Vamos a segmentar muy bien a las personas a las que le vamos a llevar nuestro producto para que podamos tener la satisfacción de ellos y la satisfacción nuestra. Convertirlos en oportunidad de venta. Cuando ya estés en contacto con tus visitantes, debes responder todas sus preguntas. Ay, pero es que hacen preguntas. Mire, y tiene color azul, cuando en la publicación dice exclusivamente color azul. Y viene en color rojo. Y ahí, exacto, dan ganas de decir. Todos. Mire, por favor, lea. Después de que haya leído, me pregunta. Pero no podemos hacerlo. Sí, tenemos color azul. Y un azul bellísimo, intenso, del que usted está buscando. Pregunta, ¿verdad? Mire, y hay talla L. Tallas disponibles. S, M, L, XL, XXL, la. Y otra vez nos dan ganas de decir, sí, mire, aquí está, ya vio, ahí dice L,
no podemos hacerlo. Tenemos que decirle, sí, con mucho gusto, señorita, caballero, le tenemos talla L. Debe responder, dice, a todas las preguntas. A veces nos preguntan por ignorancia y a veces nos preguntan porque de verdad tienen interés combinado. El punto es, ¿cómo saben cuando es por ignorancia y cómo saben cuando es por interés? Muy difícil. Por lo tanto, la recomendación es, usted responda todas las preguntas y haga que su contenido sea relevante y valioso para cada uno de sus Buyer personas. Más adelante vamos a ver qué es esto de Buyer personas y cómo lo creamos. Y continuar esa comunicación. Esa comunicación debe estrecharse hasta llegar a un cierre, a una venta. El problema está que si acá nos desesperamos contestándole, el cliente va a decir, ah, no, gracias, muy amable. Y ese muy amable es ya molesto, ¿verdad? Y se nos fue, dice Daniel. Entonces, por lo tanto, debemos contestar a todas las preguntas. Otro elemento de cómo los podemos llevar a una conversión es a través de que nos llenen un formulario, y este formulario donde nos están diciendo, como ponía el ejemplo a Ana Maribel, donde nos están diciendo la recomendación que yo hago o lo que yo expreso es esto, el buzón de sugerencia. Esto también nos puede llevar a reuniones. Hace mucho tiempo se puso de moda los famosos focus group. Los focus group no han dejado de existir, no han dejado de ser buenos. Siguen siendo muy buenos. El problema está que a veces no le dieron el enfoque apropiado al focus group, donde la reunión hay que aprovecharla al máximo. Si ya tenemos al mercado, perdón, a los clientes cautivos, no al mercado cautivo, a los clientes cautivos, aprovechemos y hagamos lo mejor que se pueda. Hace muchos años atrás, su servidor estaba metido en otros proyectos por ahí y teníamos un vínculo de sociedad, amistad, con uno de los gerentes de una cadena de cines en el país. El gerente me dijo, Miguel, hagamos lo siguiente, yo te pongo la sala y vamos mitad y mitad de todo lo que se venda. Para ese momento estaba de moda la película Happy Feet. No sé si se recuerdan. Happy Feet, sí, sí. De Ibar. La uno, estaba así en el boom. Y me dijo, sí, yo te doy la sala. La sala en el alquiler. Así como anda el pelo usted, 100... profe. Sí, casi. Casi $150 valía la sala. Entonces, y me dice, yo te la doy. Y todo vamos mitad y mitad. Que le den la sala a uno era así como, wow, hay que aprovecharla al máximo. Estábamos hablando de un promedio de entre 75 a 125 personas. Que lográramos la venta del 30%, que es el promedio del mercado, del cliente cautivo, eso significaba buena plata. Que los $150 iba a ser así como, ah, es un chiste, $150. Él no iba a pagar nada porque él era el gerente. A él no le iban a pedir cuenta. Todavía él ganaba porque si compraban las palomitas, pues era ganancia extra para el cine y adicional lo que él estaba sacando. Hacerle breve ya la historia. Obtuvimos venta aproximadamente de 50 personas compraron el producto que estábamos ofertando. Logramos más del 30%. Y lo único que hacíamos era, antes de la película, antes de todos los anuncios que pasan, nosotros hablábamos. Les queremos comentar esto y esto y esto de esto, de esto, del producto, la, 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 la. Teníamos la reunión y nos funcionó tan bien que todos los sábados por la mañana estábamos en el estreno de la película gratuita y la gente terminaba comprando el producto que nosotros estábamos ofertando. Para eso es un focus group, donde usted va a aprovechar al máximo. Si usted tiene 5 minutos con una persona, aprovéchelo. De hecho, el principio del elevator pitch dice que usted tiene 2 minutos para convencer a alguien que compre su producto o su servicio. Si usted tiene esos 2 minutos, aprovéchelos al máximo. Vaya al grano y no ande con tantas vueltas. No le ande diciendo, pero es que mire, yo creo que a usted le conviene. No, usted necesita este producto por ABC. Al grano. Con lo que estamos teniendo. Entonces, para eso sirve
el elemento de las reuniones. Siguiente elemento que veíamos ahí, los mensajes deben ser directos, o sea, son mensajes que van a llegar al cliente, a sus emociones, ya lo dijimos, ¿verdad? Y a todos los códigos reptilianos. Aprovechelos, los dos elementos, códigos reptilianos y emociones, y usted tendrá clientes seguros. Usted tendrá gente que le va a estar comprando su producto, su servicio de manera constante. Y cierro con el CRM. El CRM es la integración de todo en un mismo sistema. Que todo sea automatizado. Por favor, instale WhatsApp Business y empiece a hacer negocio a través de esto. Deje de tener el WhatsApp tradicional. Instálelo. Ponga su catálogo ahí, ponga todo lo que usted quiere ahí y si es posible, tenga ya configurado el robot de WhatsApp Business y que esté respondiendo según la pregunta que estén haciendo. Para que aún cuando usted esté durmiendo, él esté vendiendo y esté generando utilidad, ¿verdad? Exacto, como dice Daniel, que haya money, money. Francisco. Gracias, profe. Disculpe, con respecto a eso del WhatsApp Business, una consulta. Yo creo que en ese WhatsApp, ¿verdad? Yo no lo utilizo. Pero digamos que ¿de qué forma sería para el lado de la competencia? Porque supongo que igual para el lado de la competencia también tiene acceso a ingresar y conocer mucha información de lo que uno tiene en cuanto a productos o servicios. Esa creo que es mi preguntita bastante puntual. Le va a funcionar y recuerde que va a llegar un momento donde sí se necesita de la atención personalizada. Usted configura todas las generalidades. Su nombre, en qué producto está interesado. Después del producto que esté interesado, por decir algo, si hubieran tallas, en qué talla está interesado, etcétera. Cuando ya viene el punto del precio, le dice, uno de nuestros agentes se comunicará con usted. Ahí es donde usted ya detecta si es competencia que está analizando su producto, su servicio, o si de verdad hay un interés de compra. No sé si le respondí. Sí, gracias, profe. Okay. Ana Maribel. Profe, ahondando a lo que dice el compañero Francisco, a la hora de instalar WhatsApp Business, ¿qué tan factible o qué tan aconsejable sería de su parte utilizar las palabras que persuaden ahí, a nivel está interactuando la máquina? Se sienta humano y no robotizado. ¿Contesté? Sí, profe, gracias. Ok, Wendy y después Rita. Hola, muy buenas noches. Mi consulta es siempre con respecto a WhatsApp Business, pero en el sentido de que, yo no lo he manejado todavía, entonces es obligatorio que se tendría que desinstalar el WhatsApp normal para poder instalar WhatsApp Business. ¿O puedo manejar los dos en el mismo número? En el mismo número no, pero sí se pueden tener los dos en un mismo teléfono. O sea, tendré que tener un número de teléfono diferente para cada uno, pero sin embargo sí puedo estar manejándolo desde un solo número. Desde un mismo teléfono, sí. Servido, pero bien vino. Ejemplo. Okay, muchas gracias. Bueno, ejemplo, yo tengo en este momento instalado acá mi WhatsApp y tengo instalado mi WhatsApp Business, pero el WhatsApp Business lo tengo con el teléfono de mi hija, por decirle algo, con el número de teléfono de mi hija o un chip que compré y lo puse en un Tamagotchi y desde ahí me mandaron el código y por eso lo tengo instalado y lo estoy manipulando desde el mismo dispositivo pero con diferentes cuentas. O sea, en ningún momento le va a pedir que desinstale el otro WhatsApp
para poder tenerlo, porque ya que no es el mismo número con el que está manejando. Exacto. Okay. Por ser diferentes muchas números, gracias. No lo pide. Para servirle, Rita, okay. Y después Cecilia. Fíjese, teacher, buenas noches. Prácticamente buenas noches. Ya contestaron, ya hicieron las preguntas. Yo tengo instalado los dos WhatsApp, el WhatsApp normal y el WhatsApp de negocios. Pero realmente, como lo tengo en el mismo número, siento que no me funciona. Entonces, ¿a dónde podemos encontrar información para poder aprender bien cómo usar el WhatsApp Business, teacher? San YouTube. En San YouTube póngale tutorial de WhatsApp Business. Y le va a aparecer buena información. Es la tarea que tenemos, teacher, hoy. Sí, llevo clase de inglés, dice. Ok, Cecil, con usted cierro. Los que tienen que retirar, las disculpas del caso, pero... Bueno, nos abarcó el tiempo. Sí, dice que sí, yo he tenido un poco de problema con eso. A mí me gusta el WhatsApp Business, porque cabal puede poner uno su catálogo, por decirlo así, ¿verdad? Pero son a veces rigurosos con algunas cosillas, ¿verdad? Sí. Las que uno pone ahí, que no puedo mucho de eso, pero me gusta. Entonces... tengo instalado 3 WhatsApp porque como son 3 cosas diferentes que vendo, no puedo instalar el WhatsApp Business 3 veces en el mismo celular, ¿verdad? Tendría que tener 3 diferentes para poder promocionarme mejor, ¿verdad? Entonces, porque ahorita no es que no esté enfocado, ¿verdad? Pero tengo esas cosillas porque, bueno, de hecho me gustan y ya llevo como un par de años con ellas, ¿verdad? Trabajando entre ellas todas. Y están creciendo así poquito, pero yo creo que con esto de lo que estamos aprendiendo aquí, creo que sí va a subir más. Oye. Excelente. Sí, sería lo recomendable tenerlo diferente. Cada uno por sector tendría más éxito, ¿verdad? Bien, un gustazo estar con ustedes nuevamente. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana, 8:00 p.m, Dios mediante. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, profe. Y feliz provecho para aquellos que van a comer. Adiós. Y aquellos que nos dejaron con las ganas. Tendremos que ir mañana a buscar. El pasito, gracias. Buenas noches a todos.